todavía esperando? ¿Pero qué es lo que quieres de él? ¿Pretendes llevarlo tú mismo a la policía? ¿Por qué dices eso? Cuando salí de la investigación estaba como aturdido. La mente ocupada en esas cosas que solo se le ocurren a uno cuando le ha pasado algo grave en la vida. Casi sin darme cuenta me encontré aquí. Otra vez el puente. La escalinata. El callejón con su gente, que a pesar de los años parece ser la misma de siempre. Ahora creo haber vivido fuera de la realidad. Como en un sueño. Ya no me acordaba de todo esto. Esta mañana denuncié a Juanito y di todos los detalles para que lo encontrara. Pero ahora no sé qué me pasa. Casi me arrepiento de haberlo hecho. Sin embargo, creo que era lo justo. ¿Lo justo? ¿Quién puede decir lo que es justo? ¿Acaso lo es vivir aquí, en este barrio, entre fango y pobreza? Tú lograste salir de aquí a una vida decente, pero nosotros nos quedamos luchando contra el hambre y la miseria. Y no creas que es fácil resistir las tentaciones que andan ocultas entre las paredes de estos ranchos. No tuviste tiempo de sufrir todo esto. Fuiste a buena hora y no sabes nada de esta lucha desesperada. Parece que estamos condenados a quedarnos aquí para siempre.